Hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer esta rica salsa macha fácil y económica. Necesitamos taza y media de aceite, una cucharada y media de sal de grano, ajonjolí al gusto, cacahuate al gusto, 50 gramos de chile de árbol seco y 2 chiles guajillo, una cebollita en trozos, 10 ajos. Agregamos media taza de aceite, los ajos, la cebolla y los chiles. Lo importante de esto es estarle moviendo constantemente con la flama bajita y no necesitamos que se quemen, necesitamos que solamente doren. Mira, ya cuando ves que están doraditos, ya está listo. No dejes que se quemen, si no te va a quedar amarga la salsa. En el vaso de la licuadora vamos a esperar que enfríen un poquito los chiles y vamos a agregar la taza de aceite. Esta salsa es a base de aceite, así que no se te va a echar a perder. La puedes tener en refrigeración y te va a durar mucho tiempo. Agregamos la sal. Empezamos a agregar todos los chiles y el aceite que nos haya quedado. En el mismo sartén, con el poquito aceite que haya quedado, le vamos a agregar ajonjolí, yo creo que un poquito, y otro poquito de cacahuate. Lo único que vamos a hacer es dorarlo un poquito para que suelte ese sabor rico que tiene la grasita del cacahuate y del ajonjolí. Agregamos en un frasco de vidrio, es necesario que sea de vidrio, vamos a agregar el ajonjolí y el cacahuate. Así es como nos va a quedar. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.